Hola, muy buenas tardes, Carlos. Bueno, encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Nada, encantado. Te quería preguntar una cosa que acaba de destacar en estos momentos Cristiano, que es verdad. Antes de que marcase el criterio técnico, el famoso grupo de expertos de la desescalada, del cual seguimos intentando buscar los currículums. Menos mal que la Ley General de Sanidad Pública les obliga a hacerlos públicos, porque si no, no sé dónde los tendrían, no sé, escondidos debajo de la pata de la cama, o no sé. Acaba de decir una cosa Cristiano, que es verdad. El primero que anunció que Madrid no pasaba a la fase 1 fue Pablo Iglesias. Y después conocimos el supuesto criterio técnico. Él es el técnico. A ver, nos estamos olvidando además de que no solo Pablo Iglesias, tuvimos por conocimiento por Twitter de la experta en cacatúas, la portavoz del Partido Socialista, la señora Lastra, que fue la que nos anunció que no pasábamos a la fase 1 y la que arrancó la infame campaña esa de Protegemos Madrid. Nos enteramos por la señora Lastra y por el señor Pablo Iglesias y después fue cuando oficialmente se nos comunicó. Claro, si no conocemos esos expertos que además nadie conoce y cuyos criterios están puestos en duda, no solo por Madrid, que nosotros hemos dicho, oiga, vale, apuntamos, vamos a trabajar para intentarlo la semana que viene. Pero es que en Andalucía se han quejado porque no tiene sentido que Granada no esté y Vizcaya sí. En Valencia también se han quejado. Nadie conoce los criterios, nadie conoce los expertos, pero eso sí, todos tenemos que tragar con lo que diga el gobierno del gobierno de España ante unas circunstancias que, como decimos, yo creo que estamos en un momento muy delicado, como dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en el que hay que conjugar ambas cuestiones. La prudencia sanitaria, por un lado, que no hay que dejarla de lado en ningún momento, junto con empezar la desescalada y abrir la economía, porque si no, se nos va a ir al desastre, no la comunidad, sino el país entero. El dato por el cual se ha dejado a Madrid, bueno, se habla de que es la tasa de contagios, se habla de que tiene una mayor gravedad y no se le permite pasar a fase 1. Cuando hemos ido a comparar esos datos, Alfonso, con otro tipo de comunidades, con otro tipo de territorios, de regiones, de zonas, como dicen ellos, nos hemos encontrado, por ejemplo, que la comparativa, con todo mi respeto, que no, al revés, de hecho son, voy a citar dos comunidades autónomas donde yo he vivido, con lo cual les tengo muchísimo cariño, Navarra y La Rioja. Bueno, pues en las dos la tasa de contagios es superior en estos momentos a la de Madrid. Ellas pasan, Madrid no. En Andalucía, por no centrarlo exclusivamente en Madrid, Málaga se queda fuera. Yo literalmente no entiendo muy bien por qué. ¿Qué es lo que pasa? Pues es lo que nos gustaría saber a todos, ¿no? El caso de Madrid yo creo que tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con reforzar los profesionales en la atención primaria, pero es que son ratios que son muy, como decirlo, no voy a decir yo que están hechos para perjudicar a Madrid, porque no quiero que luego se me nos acuse de desleales, pero es cierto que una comunidad como la nuestra, que es uniprovincial... Alfonso, no se preocupe si les van a acusar de desleales, si usted canta aquí el Asturias Patria Querida, le da lo mismo, exacto, o sea, le van a acusar exacto. Lo mismo. Pero bueno, pero el hecho es ese, es decir, nosotros somos una comunidad uniprovincial, que tenemos 100 centros hospitalarios. Fíjense que en los últimos años hemos construido 12 hospitales y 100 centros de salud. Claro, evidentemente, nosotros hemos demostrado como comunidad autónoma una flexibilidad y una capacidad de reacción inaudita. Y tenemos suficientes UCIs y camas disponibles en el caso de que llegara ese pico. Eso es lo que hemos presentado al Ministerio de Sanidad y que evidentemente no nos ha aceptado y nosotros seguiremos trabajando. Pero claro, aquí el drama es que hay quienes, solo gobiernos irresponsables, y generalmente suelen ser de izquierda, evidentemente, no son capaces de ver que estamos en ese momento crítico, en el que hay que ser capaces de conjugar ambas cuestiones. O sea, el virus, vamos a convivir con el virus durante mucho tiempo en España y en la propia Comunidad de Madrid, y por eso no nos vamos a quedar encerrados permanentemente. Hay verdaderos dramas personales, y no estamos hablando de que abran 1, 2, 3, 4, 10, 100 comercios. Dramas familiares que no ingresan nada desde hace meses y que o empiezan a activarse económicamente sus empresas, sus comercios, sus negocios de hostelería, esos autónomos, o si no vamos a tener un grave problema económico y de proyectos vitales. Y evidentemente eso es compatible con seguir siendo precavidos. Pero el problema, ¿cuál es? Que tenemos un gobierno de España que en general, que ya lo has dicho tú, Carlos, es decir, no conocemos los expertos, no conocemos los criterios, aquí se queja todo el mundo, pero todo el mundo tiene que callar porque si no se es acusado de desleal. Ahora, menos mal que este poder mediático y de acoso al discrepante no traspasa fronteras y ya hemos visto cómo hasta la propia CNN le ha tenido que cantar las 40 al gobierno de España para vergüenza del conjunto de españoles. Bueno, eso ha sido, déjeme que lo recuerde, Alfonso, ha sido brutal porque se ha inventado un estudio, Pedro Sánchez ya ha dicho que según la Johns Hopkins, un estudio que ha hecho donde refleja que España es uno de los países que mejor, mayor número, con mayor eficacia hace los test
Llevamos todos buscándolo, no conseguimos encontrarlo, la CNN se lo pregunta y le dice, oiga, ¿le importaría decirme dónde está el link? No se lo han enviado y le acaba de sacar los colores internacionalmente la CNN, poniendo el presidente del gobierno, el prime minister, ponen ellos, falla al pedirle las explicaciones dónde está y no nos lo da. Se lo ha inventado internacionalmente y le da lo mismo. Claro, si se ha inventado una tesis doctoral, ¿quién más le da ya? Pero déjeme que le pregunte por una cosa. Claro, yo tenía aquí el artículo 11, Ley General de Salud Pública, y dice lo siguiente, porque evidentemente el poder político, en un estado de alarma más, tiene su capacidad. Oye, eso está revestido de la capacidad ejecutiva que tiene que tener y se lo concede la propia Constitución. Pero por eso no decae la obligación de transparencia para que el Congreso pueda hacer oposición y labor de control, para que la ciudadanía pueda hacer labor crítica. En eso se basa la democracia. Lo otro le gustará mucho a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, pero se llama dictadura. A lo mejor por eso les gusta. Y el artículo 11 de esa ley dice literalmente las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a aquellas personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública. Y un poquito más abajo especifica con respecto a aquello de lo que estamos hablando, un comité de expertos. Y dice literalmente, a estos efectos será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública. Eso es lo que dice la ley. La han puesto de felpudo, la han pisoteado, a ratos se escupen y les da lo mismo. Pero es que es la misma, ley que dice que es el Ministerio de Sanidad el responsable del control, la recepción ante las alertas sanitarias, a las alertas de pandemias que vienen de la Organización Mundial de la Salud o de las instituciones europeas. Es la misma, o sea, es esa misma ley. Y fíjese que había protocolos. Yo recuerdo que fue, creo que fue el ministro Duque en un momento dado que dijo, no tenemos un mapa, no tenemos un protocolo de cómo actuar. Sí había. Después del ébola, el gobierno de Mariano Rajoy lo dejó hecho. Y no lo han sabido utilizar. Y no han sido capaces de detectar, no capaces de detectar, sino de, una vez recibidas esas alertas sanitarias, actuar en consecuencia. O sea, la ley estaba, los protocolos estaban. El problema que tenemos es que tenemos un gobierno, este sí, incapaz, porque lo ha demostrado de manera constante, ya no solo en las compras de mascarillas, en las compras de test, sino a la hora de coordinar lo que debe de ser una acción sanitaria a nivel nacional, en la que el papel fundamental lo tienen las comunidades autónomas, y vuelvo a lo de antes. Oiga, esto no es una queja del gobierno del Partido Popular en Andalucía o en Madrid. Es que las propias comunidades gobernadas por el Partido Socialista dicen, oiga, es que vamos a estas homilías dominicales de Sánchez, en las que nos hemos enterado por filtraciones previas de qué es lo que nos va a contar, y ahí es mero ir y callar. Oiga, así no se gestiona una pandemia de estas características. El problema es que tenemos el gobierno que tenemos, un gobierno que ya es incapaz de defender su propia gestión y ha optado por defender atacando. ¿Y atacando a quién? Pues a comunidades autónomas que desde el primer minuto han estado un paso por delante, como es el caso de la Comunidad de Madrid y el de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, al que no la perdonan, que ya ha dado esos pasos. Y fíjense, hoy se habla de una portada del Mundo. Yo recuerdo otra que no me hacía mucha gracia y no le hizo gracia a nadie, en la que se decía que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso estuvo 10 días intentando que tomara medidas el gobierno de España y el Ministerio de Sanidad dijo que no. Entonces, bueno, pues, ese es el gobierno de España que tenemos y esa es la actitud que ha tenido el gobierno de la Comunidad de Madrid desde el primer día. Pues muchísimas gracias a Alfonso por habernos atendido. En el caso de Pedro Duque, perdónele que ya sabe, meto aquí modo ironía, tiene dos opciones, o estar en Marte o haberse dejado los papeles en una de esas casas de recreo personal que metía en sociedades patrimoniales. Claro, luego se olvida y no encuentra el programa de actuación, es lo que tiene, tener tantas mansiones es lo que tiene. Muchísimas gracias, Alfonso, un abrazo. A vosotros, un placer como siempre.